Bienvenidos en donde quiera que nos vea o nos escuche. Hoy estamos de Plácenes, Tres Museos y Radio UDEN, 90.5 FM, porque estamos celebrando el centenario de la radio en México y América Latina. Al aire desde Nuevo León, centenario de la radio en México, 1921-2021. Empezamos con las mesas de aportación que nos invitarán a reflexionar y a conocer un poco más de la radio en este centenario. Si bien desde 1919 Constantino de Tárnava empezó a hacer las primeras transmisiones combinando el ingenio y su habilidad para la tecnología, fue hasta el 8 de octubre de 1921 que se pudo proyectar y escuchar incluso hasta el canal de Panamá la primera transmisión en vivo. Una transmisión hecha a través de un guión radiofónico que incluía música, poesía y algunos comentarios, incluso hasta algunas amenidades para la familia. En forma permanente siguió transmitiendo y por eso es considerada la primera transmisión a la que rendimos hoy un festejo por ser el primer centenario, desde la casa ubicada en Guerrero y Padre Mier, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta noche vamos a hablar de las crónicas en tiempos de la radio y estoy muy bien acompañada por cronistas del Estado de Nuevo León, porque es cierto, el fenómeno de la radio no es privativo de la ciudad capital. Muchos municipios antes lejanos del área metropolitana, hoy casi dentro de la mancha urbana, también enfocaron sus conocimientos y hubo gente que apasionada por este nuevo, esta nueva forma de comunicar, se dio a la tarea de crear verdaderas estaciones que aún permanecen o han cambiado de rumbo, pero sin embargo dejaron una honda semilla en la población que las considera como propias. Les voy a presentar a mis invitados, no sin antes agradecer al Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, quien nos acompaña en esta aventura haciendo llegar esta información a sus hogares. También la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, de la organización de la cual forman parte quienes esta noche me acompañan. Eh, bueno, va como están formados, digamos. A mi derecha, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de Monterrey. El licenciado Armando Leal Ríos, cronista de Linares. El cronista de Montemorelos, José de Jesús Martínez. Y el cronista de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, Héctor Jaime Treviño, Villarreal. En honor a la aparición de los grupos radiofónicos, tocaría el turno en primera instancia al cronista de Monterrey. Buenas noches, Leopoldo. Muy buenas noches, Elvira. Bueno, pues. Eh, en primer término, yo deseo agradecerle a Radio UDEM, a tres museos, específicamente al Museo del Noreste, esta oportunidad de expresarnos a través de los medios electrónicos modernos que llegan a todas partes y que tienen grandes ventajas sobre los tradicionales, en virtud de que cuando pasan por algunas de las redes sociales quedan grabados. Y bueno, pues sirven para el análisis posterior de los mismos. En, eh, yo creo que vale la pena hablar de pues eh, del tema que nos ocupa, de la radio, qué es la radio y qué significa para Monterrey. Porque pues es realmente un honor para nuestra ciudad y para todos los Nuevo Leoneses, el que el ingeniero Constantino de Tárnava se oriundo de nuestra ciudad capital. Este es un, un personaje realmente valioso y ello le, a, le permitió el, el, el iniciar las transmisiones de radio, le permitió a Monterrey proyectarse como una ciudad líder una vez más en áreas que son realmente interesantes y que aportan para el desarrollo nacional. Aquí tenemos muchos ejemplos de áreas de desarrollo de nuestra ciudad de Monterrey, desde luego de nuestro estado, en donde a nivel nacional e incluso internacional se le reconoce a la marca Monterrey como una marca de prestigio muy bien establecida. En este caso estamos hablando de que el ingeniero Tárnava fue el, el primer promotor, quien salió al aire por primera vez, no solamente en México, sino en toda América Latina. Eh, yo creo que es importante esto que estamos mencionando, que aunque sea de paso muy rápidamente, decirles que nuestra ciudad es conocida como líder a nivel nacional en varios aspectos, pero específicamente en la comunicación, porque bueno, estamos hablando y ahorita vamos a adentrarnos en la radio, pero pues eh, también en la televisión. Aquí tenemos, este, pues es eh, la cuna, digamos, de empresas tan relevantes como, como multimedios, como Televisión Azteca, como este, Televisa, cuando se, se funda Televicentro Monterrey, que es la unión entre el Canal 6 y el Canal 2, este, y, y esto nos da una proyección muy relevante en electrónicos, pero ya venía desde antes. En, eh, en los medios escritos tenemos un periódico como El Porvenir, que fue escuela de, de muchos, muchos periodistas. Muchos de nosotros, lo poquito que sabemos, aprendimos de ahí. El segundo periódico nacional. Este, tenemos aquí a un, a un consorcio muy relevante que es El Norte o el Grupo Reforma, que también es, desde luego, aquí nace como Editora El Sol y que esto le da eh, una proyección muy relevante, muy importante, la opinión de Nuevo León se escucha en todas partes, y bueno, pues eh, desde luego también el periódico Milenio que pertenece al grupo Multimedios, que es un periódico que ahorita hablaremos también de él, que tiene mucha presencia a nivel nacional. Eh, ¿Cuál es la importancia de que haya sido Monterrey y que tengamos... Ese, ese lugar tan privilegiado bueno pues si todos vemos los noticieros si vemos o noticiarios si vemos los programas de opinión siempre se le da un lugar muy especial a lo que sucede en nuevo león en todos estos en todos estos medios de comunicación tan prestigiados y con rating que se le dice ahora los auditorios muy amplios son auditorios de miles y miles de personas este que lo ven y lo escuchan, a esa persona, a ese, a ese comunicador. Siempre hay un espacio para, especial para Nuevo León. Y eso nos lo, consta a todos. Cuando viajamos a cualquier parte del, del país, la gente nos conoce, aunque a lo mejor no en lo personal, pero tú eres de Monterrey y acaba de suceder esto y cómo va esto otro. Y saben todo, están en el chisme, como decimos. ¿no? Entonces, este Monterrey es una ciudad que... Eh, no necesita tampoco publicidad porque su, su propia presencia en la calidad de sus productos le da, pues, una ventaja muy importante. Pero bueno, este, empecemos un poquito a hablar de, del, del tema que nos ocupa, que es de la radio. Y todo ya lo dijo Elvira y todo el mundo sabe. Y ahora, con más razón, que se completa un siglo, tenemos dos días de haber completado exactamente un siglo de la primera transmisión de una estación que el ingeniero Constantino de Tárnava, hombre que estudió en, en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, este, bueno, pues él eh, hace eh, forma, termina, termina dándole forma como la TND, Tárnava Notre Dame, así se, eran las, las iniciales de la primera estación, que terminó siendo la XH. Este, entonces, esto nos, nos permite la XH, que se escuche por todas partes de Monterrey, porque decían XH, la voz de Monterrey. Después llegó la XT, la XT de Emilio Azcárraga pero Videurreta, padre de Emilio Ascarga Milmo. Él, un tamaulipeco que viene a Linares, de Linares se viene a Monterrey, funda aquí esa estación, y le va también en esto que se va a México. Y él ya en México, bueno, pues eh, se va en grande y hace, este, eh, crea, funda, ¿verdad? Otra, otra gran estación, la W Grande, la XEW en México. Y bueno, pues que son, son marcas que están muy posicionadas en el, en el gusto de los mexicanos. Y también la tercera fue la XFB de, de Don Mario Quintanilla, que estaba asociado con el señor Stevenson. Entonces por eso la XFB de Quintanilla y Stevenson. Eso era lo que, lo que sonaba. Estas, eh, estas tres, eh, sobre todo estos últimos dos personajes, migraron posteriormente, ya lo veremos, a la, a la televisión. Este, hicieron sus propios canales de televisión con, con éxitos eh, pues muy importantes, muy, muy relevantes. ¿verdad? Eh, Monterrey es eh, actualmente la capital de, de la radio. Aquí tenemos eh, 20 estaciones de radio. Esto es eh, realmente muy, muy relevante porque la única entidad que tiene también otro número similar es Chihuahua. Pero si ustedes ven el territorio de Chihuahua comparado con el de Nuevo León, pues hay grandes diferencias, es muy grande la diferencia. Tenemos este, no sé qué. ¿Qué, qué porcentaje, pero yo me imagino que debe ser 6 a 1, 8 a 1, no sé, pero es muy grande Chihuahua, para cubrir ese territorio. Nuevo León desde luego está cubierto al 100% y en esto ayudó mucho Radio Gobierno con, 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 el, con el sistema de radio del, del gobierno del Estado, que cualquier nuevo leonés tiene acceso a la, a la, a la radio y esto es realmente muy, muy relevante, ¿verdad?, eh, de las 26 eh, estaciones, eh, bueno, hay 20, estaba hablando nada más de FM, pero en realidad son 26. Este, de esas 20 de FM, 7 tienen en este momento 100 kilowatts de potencia. Este, es la máxima eh, capacidad que le permite la ley, y aquí tenemos nada más nosotros siete estaciones con esa capacidad. ¿Y, ¿Y qué transmiten? Bueno, pues de ellas el 10% de, sus, de su programación es cultural, el 20% es informativo, tiene un 30% de deportes y el 40% es, es musical, artístico en general, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a los Nuevo Leoneses tener pues muchas alternativas si queremos escuchar ya regresó por cierto aprovechamos para decir que Radio Gobierno ya regresó la la, este, eh, la música clásica verdad sí el opus entonces este, tenemos una, un, un menú muy amplio un, para cualquier para cualquier gusto verdad de esas eh, hay 26 estaciones en total incluyendo en, en AM y, y de, de esas cuatro ya están migrando a FM ¿Qué es AM y qué es FM? ¿O por qué funcionan? ¿Qué es la radio? ¿Cómo es ese asunto del fenómeno de la radio que ha modificado a la humanidad? Bueno, pues la radiofonía es un invento que está fuera totalmente de la, de la mecánica, de la mecánica física o de la física mecánica. No se puede entender con nuestros propios sentidos. No obedece a las leyes de Newton, a ninguna de las leyes que en ingeniería se conocen, ¿verdad? Entonces, es un proceso eh, de, de la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Pues es la física de las partículas subatómicas. Las ondas de radio, pues no se detienen. Esas llegan hasta, hasta la estratosfera, ¿verdad? Voy este, bien en. ¿En tiempo? Tiene un minuto. Ah, caray. Perdón. Este, no se detienen, pierden, pierden fuerza, pero no tiene límite de la distancia y puede llegar, decíamos, al espacio exterior. Esto viene de 1897, cuando Marconi, pues él pudo manipular las partículas, el control de la amplitud, la transmisión de las voces, sin cables, y eso sustituyó a los viejos sistemas de los barcos que se tenían que hacer señales. Este, con banderas eh, programadas ciertas distancias. Bueno, creo que nos fuimos, eh, este, ya nos comimos el tiempo, no llegamos a, a otro mensaje que queríamos dar, pero pues eh, hasta ahí le suspendemos por lo pronto, a ver si hay otra oportunidad. Gracias. Bueno, yo le quiero decir que nos vamos rápido a Linares, porque Linares en 1942 surge su primera estación radiofónica y. ¿Qué noticias nos trae de aquellos lares Armando Leal? Sí, primeramente un saludo cordial a todos los radioescuchas y por supuesto al auditorio aquí presente. Este es un tema interesante, ya Polo establecía una, un marco general. En forma ya más particular, este, habría varias preguntas que surgen en relación al radio en, en Linares porque ha sido escuela de grandes locutores, pero más que, que escuela de grandes locutores que al, al ratito habría de exponer, hay tres familias muy importantes en, en la cuestión de la radio ligadas en afecto y en cuna a Linares, la familia Azcárraga, la familia de don Clemente Serna Martínez y la familia de don Joaquín Vargas Gómez, tres grandes titanes de la radio. Que realmente le dieron un jalón completo. Pero la historia es interesante en razón precisamente de que Linares, eh, en el año de mil, el 8 de, el 8 de julio de 1942, coincidentalmente con mi cumpleaños, tengo 79 años, este, fue cuando escucharon por primera vez las mañanitas en los diferentes y escasos radios que había por ahí es Llegaba la radio a Linares en el año de 1942. Y eso tiene mucha importancia porque Linares está constituido de muchos ejidos, 70 por decir, ahorita tiene. Pero en aquel tiempo, obviamente, se, se acababan las grandes haciendas, surgían los muchos ejidos y la radio unía la, el área rural con el área urbana de Linares. Independientemente de la influencia que la radio va a tener. Sobre los municipios de Tamaulipas, llámese Cruillas, llámese este, San Carlos, llámese Burgos, llámese eh, Hidalgo o Villagrán. Es decir, Linares se va a convertir prácticamente en un centro comercial gracias a la radio. Independientemente de que había pocos aparatos, poco a poco se fue creciendo, multiplicándose la cuestión de la comunicación, de tal manera, y aquí habría. habría ¿Qué, qué, ¿Qué puntualizar? ¿Quiénes fueron los que invirtieron en este nuevo medio de comunicación? Invirtieron su capital en este proyecto de comunicación, los empresarios Jorge Adame Leal, Rafael Leal, Enrique Lizondo Suárez. A la vez se comprometieron con esta propuesta de comunicación y con su financiamiento publicitario, don Arnulfo Cantú, dueño de una. Eh, Boyante Mueblería, La Perla, que después fue la Mueblería Cantú, que más tarde llevará la razón social, como ya dije, de, de Mueblería Cantú. Además, y esto es interesantísimo, es decir, Linares crece en, 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 en la cuestión de las artesanías, eh, anunciándose los mejores sombreros, los mejores trajes, las mejores zapaterías y sobre todo el comercio. Linares se convierte en el, en el centro comercial del sur de Nuevo León, obviamente con una influencia completa. Sobre Tamaulipas, cosa que no les hacía, por supuesto, mucha gracia. Y, pero ya esta sería otra historia, realmente, porque la radio influye muchísimo, en donde prácticamente con un, un escaso capital, pues que hace una vaca o dos vacas y compramos un radio, y todo mundo tenía radio. Es decir, la, la XAR, que era la voz de Nuevo León en ese tiempo del, del área rural, pues obviamente se convierte en un boom. De comunicación, no, no olvidar que estamos en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se destrozaba en, en Europa y en Asia, y nosotros aquí teníamos nuestro auge económico, nuestro auge comercial, nuestro auge de comunicación, porque una cosa es interesantísima: las bodas eran una, un escándalo cuando se promovían en la radio, es decir, llevaba a la, la novia llevará un vestido de la estrella de la mañana y vestirá, es decir, esto era el escándalo además de, por supuesto, este, promover una convivencia en, en las diferentes zonas que tiene Linares Rurales, ya sea para el rumbo del de Fresno, para el rumbo de La Petaca, por el rumbo de acá de Gatos Güeros. Es decir, la radio unía, la radio era el gran campanazo de comunicación y advierto, como lo decía a, al principio, que la radio tiene... En, la, en tres familias importantísimas en la, en la historia de la radio, la familia Escarga, la familia de don Clemente Serna Martínez, a quien fue declarado hijo predilecto de, de la ciudad porque realmente impulsó la, la cuestión de la industrialización. Pero ya para entonces se había acabado la guerra, la segunda guerra mundial y por supuesto Monterrey empezaba a crecer en una forma exponencial y Linares se va achicando en esa proyección económica que, de, que le daba la radio en ese tiempo. Eh, pero realmente este, fue una situación brillante la que se vivió entre 1940 a 1962. Curiosamente yo llegué a Linares en el año de 1962, ya para entonces la radio tenía 20 años y la estrella, eh, digo, la XCR obviamente era todavía mucho, muy, muy poderosa en su comunicación. Ya después llegaría Radio Gobierno, etcétera, llegarían otras de, radiodifusoras, pero la XCR ya eh, constituía... Todo un hito en la historia de la comunicación. Eh, ¿Tú me dices? No, yo te, lo que quería preguntarte, Armando, es: ¿Hay algunos personajes, además de los que financiaron la aparición de estos eh, consorcios, que tú podrías destacar entre locutores? Bueno, y de, de, ahí está lo más interesante, de, de, porque sí, me supongo que es una sola audición, no sé, pero, pero realmente las tres grandes, las tres grandes familias, los Azcárraga, los eh, de la familia de don Clemente Serra Martínez y de Joaquín Vargas Gómez a don Joaquín Vargas Gómez le entregaron eh, la tambora de Villaseca a don Clemente, le hicieron hijo predilecto y el principio, el principio de Azcárraga también, pues, también tenía, no tenía tanta ligazón pero realmente este, estas tres familias fueron las que llevaron la, la radio a su, máxima a su máxima expresión y realmente son de Linares. ¿Por qué Don Joaquín Vargas Gómez, porque los Gómez de Castro, que tienen una larga historia en, en Linares de más de 100 o 200 años, eran los que empezaron a, a impulsar también la radio en el Distrito Federal. Es decir, en, en esto concluyo yo con relación a esto. Ahora me voy a otro tema: ¿por qué Linares ha sido una escuela de buenos locutores? Cuna de buenos locutores y de empresarios de, de radiodifusión ha sido la ciudad de Linares. La ciudad de Linares. Escuchó por primera vez las tradicionales marianitas en el año de 1942, gobernaba el Estado, Bonifacio Celina Leal y, por supuesto, el alcalde Isaac Medina, que era líder agrario. Por eso él, él, él aprovechó la radio para ligarse y tener una fuerza que lo llevó prácticamente a la Diputación Federal y, y, a, y a algunos otros puestos. Pero realmente este, la radio era sumamente importante en la comunicación por ser linares, una situación eminentemente rural. Es decir, hay muchísimas cosas que, que podríamos decir. que otros Linareses, además de Don Clemente, fue gran impulsor de la radio? Don Joaquín Vargas Gómez, hijo predilecto de Linares. Pero yo concluiría, Elvira, si me da tiempo, de por qué Linares ha sido escuela de buenos locutores. Y locutores buenos, voy a mencionar algunos, entre ellos, déjame ver, a, a Marcelo Becerra, a. Filiberto Medina Montelongo, Vicente García, Juan Valdés, Marcos Bernal, José Pepe Alcalá. José Pepe Alcalá fue una estrella muy especial de, de la XCR porque estaba casado con una Benítez. Ahí se ve que la, la, la cuestión de los grupos dominantes económicamente siguieron manejando la radio, no perdieron el control de la radio, entendiendo, entendiendo la radio como un instrumento político y un instrumento de promoción comer, comercial mucho, muy fuerte. Pero fíjense ustedes. ¿Cuántos buenos locutores hemos tenido? Filiberto Medinos Montelongo, que era un estupendo cronista histórico. Vicente García, Juan Valdés, Marcos Bernal, José Pepe Alcalá, que como ya decía ahorita, era ahí rector de la cultura. Raúl Ramírez Pérez, ustedes lo recordarán con, el, con el, la, 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 la Hora de los Desvelados, que fue durante mucho tiempo un, un, un programa estelar de la XCR. Y Jorge Infante. Horacio Lacho Pedraza, Juan Gataz, Jesús Morúa, Bernal Manuel Sala. Y, es, y este es un tema interesante. Linares sigue siendo todavía influyente en la, en, la, en la situación de tener muy buenos locutores, ya no digo en México, sino en los Estados Unidos, ¿eh? en los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Armando, por ser tan apasionado de la radio. Y quisiéramos saber si... ¿Eh? sí. Pero... Quisiéramos saber. Que... Que... Se sabemos que, que no, 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 ellos están peleando porque están tan apasionados de querer hablar de sus municipios. No, no, primero por, la, por, el tiempo, por el tiempo. sí. Yo oí que por edad. Eh, eh. Bueno, Héctor, ¿viven tan apasionadamente la radio también en Sabinas? Porque sabemos que la primera transmisión fue en 1967, el primero de diciembre, con un programa. Incluyó también mañanitas. Así es, eh, Elvira. Lo, lo, la historia de la radio en Nuevo León y en México es apasionante, como bien dice, dice el ingeniero Espinosa. Eh, es verdaderamente toda una proeza y, sobre todo, tener aquí al, pion, al pionero de, de la radio. Aunque eh, lógicamente en esta disputa entre eh, regiomontanos y los mal llamados chilangos, aunque ahora ya se enorgullecen de ese adjetivo. Eh, ellos tratan de impulsar que haya se realizaron unas transmisiones unos meses antes que las que hizo aquí Tárnava lo cierto y bien lo, lo afirmó ahorita este, eh, la compañera que este Tárnava aparte de ser pionero tuvo persistencia y se convirtió en radiodifusor lo que no sucedió en la Ciudad de México esa es la clave, la, el punto clave del por qué se dice que don Constantino Tárnava fue el pionero, ahora bien el pionero en la, con aquellos radios de galena que eran de muy fácil construcción, eh, bueno, lógicamente los que ya tenían conocimientos, como el ingeniero Tárnava, que había estudiado desde sus estudios preparatorios en, en, en Austin, eh, eh, como una materia complementaria, dos materias complementarias llevó, telegrafía sin hilos y la otra era música piano y del cual obtuvo excelentes notas y reconocimientos académicos en ambas, en ambas actividades o sea Tarnava era un, un personaje humanista un personaje eh, que, que lo consideramos muy visionario en este sentido un científico romántico lo podemos considerar y que eh, es verdaderamente inobjetable su eh, ser el pionero de la radiodifusión en México estableciendo esta estación que va ya lo comentó el ingeniero Espinosa también cómo va mudando hasta hacer la XCH y tener este, un gran éxito. Eh, él fue el que invitó a Azcárraga a la radio. En un primer momento Azcárraga, según las anécdotas contadas por la familia, la familia de Tárnava, Azcárraga se burló. ¿Qué estás haciendo en eso? Estás perdiendo el tiempo. Vente a vender carros como los que yo vendo. Acá está el dinero. Mm -hmm. Pero a la vuelta de un año Tarnaba, este Emilio Azcárraga de Ruta, cambia de opinión y va a fundar aquí, va a, a, a adquirir la XCT este, y eh, los a México ya es la gran visión y la gran visión comercial también. Y entonces la XW traspasa fronteras, este, se la establece como un monstruo de la radiodifusión. Y aquí deja a un lado la XT que lo ha adquirido por un grupo de, de empresarios donde están los Garzazada y demás. ¿no? Eh, eh, es verdaderamente una, toda una proeza lo que se, se ha hecho con la radio. Y yo quiero hacer otro parangón que no se ha mencionado en todos estos festejos. Si bien Monterrey es el pionero en el, los radios de Galena. También es en, en la radio satelital. En 1986, don Jesús Dionisio González y Estrellas de Oro, hace la primera transmisión de radio por satélite en México. Y en Monterrey, en 1986. Y eso poco se ha mencionado. Es en, en la evolución que ha tenido la radio, claro que ahorita el otro gran jalón ha sido la radio por internet que ha tenido también gran éxito y donde hay una serie de, de estaciones experimentales en este sentido, ¿no? Yo creo que esto es la importancia de Monterrey y hay que y como dice Polo este, que, la marca Monterrey que esté presente en Monterrey o en Nuevo León en este sentido, y hay que estar siempre siendo persistentes en ese aspecto porque lo de la ciudad de México siempre ellos quieren ser siempre los, los superiores quieren el ordenamiento, tenerlo ellos, el, el, la centralización que existe es tremendo. Así es que si es fútbol hay que ganarles con el árbitro, sin el árbitro y con 12 más y, y ganarles bien para que queden conformes, porque se, no, y nunca quedarán conformes en ese sentido. Lo mismo es, es en esta situación. Ahora, el caso de la televisión, que también ya se, dio, ya se habló ahorita de cómo migraron todas estas estaciones a, la, a, la televisora, a las televisoras, pues la. la la primera este, gran agrupación que le va a dar competencia a Televisa pues es Televisión Independiente de México, hecho eh, creado aquí en Monterrey. Entonces, eh, esta importancia de la radio, pues para nosotros en un pueblo como Sabinas Hidalgo, es, era una maravilla. Allá llega la televisión cuando yo tenía 10 años, pero lo, el, el modo de comunicarse era, era con la radio. Y, y dónde las estaciones, dónde las comunidades rurales, como bien lo, lo dice Armando, porque eso es muy importante, cómo estaban comunicadas los, los, los pequeños pueblos, las pequeñas comunidades de Sabina Hidalgo y de todo el, de todo el México. pues era, era la radio lo más importante y se esperaba con agrado, con mucho gusto, aquellas radionovelas, aquellos programas, de, incluso los de México, del Rizámetro, a, a, donde el mejor guionista que ha tenido la radio mexicana, que es Arturo Manrique, el Panzón Panseco, era Regiomontano también. Este, y esas voces de los locutores como Luis M. Farías, también que fue gobernador, gran locutor qué que, que voces eh, en este sentido entonces se esperaban con gusto aquellos programas, ustedes se imaginan en Sabina si algo, estar escuchando a Jeremías Becerra el, el alcalde del mítico pueblo de la, del Molcajete ¿verdad? Este, y era, era verdaderamente eh, el, el comentario, el día o en las tardes las señoras sacaban las, las mecedoras a la, a la banqueta y escucharon las radionovelas ya en la tarde-noche, ¿verdad? Eh, Chucho el Roto y este y todas estas no, radionovelas que tuvieron un gran éxito. En, en este sentido, en 1967 hay un suceso que viene a cambiar la vida del pueblo ahí. ¿Y por qué razón? Porque se convierte en un, en un medio de comunicación con el pueblo. Eh, la XESH es la estación en, en, que surge el 1 de diciembre de 1967 y donde va a ser un laboratorio de locutores. ¿Cómo se crea la estación? ¿No llevan a ningún locutor de Monterrey? Entonces invitan al que le gustaba hablar y que le gustaba platicar, y que eh, a los que perifoneaban incluso por las calles. A ver, vente, tú tienes buena voz y la sabes modular. Hoy empiezan a hacer programas interesantes: el profesor Héctor Gandhi Montemayor, su, su hija Indira, Elsa Solís, Juan Ríos y muchos muchos otros. Marta de los Santos, que es este eh, militante de, de, del PRI, que ha sido diputada y ha tenido unos cargos. Ahí empezó con programas infantiles también. Y, y así algunos otros personajes que van a llenar eh, un es, el espacio interesante de la radio de Sabinas, pero sobre todo esa, esa relación que hay del llamar por teléfono a la radiodifusora y pedir canciones. Entonces, y luego las complacían, y, y claro, les gustaba que lo mencionaran para la señora Fulana de tal del barrio de la carretera, ¿no? Para Juan Pérez del barrio de Sonora, esos son los barrios que están muy metidos en Sabinas. Entonces, la radio jugó un papel muy importante y juega todavía, ¿eh? Está ahí la, la XCH en, en FM, Frecuencia Modular, y está Radio Nuevo León, que tiene una gran presencia porque además tiene programas deportivos, musicales. Eh, el gran auge a la música regional norteña, que se dio también en todas las redifusoras aquí en Monterrey. Hay que recordar la Invasora, que hace seis meses ya la, la terminaron, lamentablemente, pero que le dio un gran impulso a la música regional. Y así pasó allá en, en, en Sabinas también, y además cubriendo eventos este eh, en, en directo. Y esto era es muy importante también, ah, y partidos de béisbol ahí en el pueblo, como lo hacen en Linares también. Eh, y yo creo que esto es la Pero increíblemente, hay, hay una musiquita que une a todo el pueblo, todo el mundo para lo que tiene que hacer para escuchar. Es una musiquita muy clásica, que todo el mundo sabe, porque es, es una especie de esquela. ¿eh? Nosotros comprendemos hoy ya a los noventa y tantos años de edad falleció la señora y todo el mundo va to a ver quién se murió. Increíble, cuando hasta los albañiles uno los ve cuando empieza la musiquita y se para todo el mundo a escuchar a ver quién se murió para comentar si lo conoces, no. Eso es parte de la influencia que tiene la radio, no se diga hacia las comunidades cercanas ahí, a Vallecillo, incluso Vialdama, eh, Bustamante a Sombreretillo, eh, Colorado de Arriba, Colorado de Abajo, San Carlos de baicillo eh, cómo nuclea o como una región se destaca, algo así como lo que comentaba Armando, la, 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 como de Linares hasta San Carlos, Tamaulipas, hasta Hidalgo, hasta, hasta Mainero y otras otras regiones de Tamaulipas, aunque quieran o no, pues es que hay una, una gran influencia. Ahora, muy interesante, antes de la aparición de la radio de Sabinas, sabina estaba sumamente bien comunicado, se escuchaba muy bien la XT, la XFB la XW de, de México pero también la radio norteamericana que entra muy libre hay, en el, hay que recordar que en la parte norte es llanura, no hay montañas que, que interfieran las señales, entonces cuando se viene el movimiento del rock and roll a finales de los años 50, Sabinas ya, ya sabía del rock and roll y el muchacho andaba bailando porque hay mucha influencia norteamericana no lo podemos negar y es yo creo que eso es lo gran, la maravilla de la radio. Y hay que seguirla eh, este, oyendo, hay que seguirla escuchando, hay que seguirla impulsando, a pesar de los terroristas verbales que ahora tenemos. Porque hay cada tipo y cada dama, ahora hasta las damas, que intervienen en una serie de programas que verdaderamente son basura. Gracias. Pues bueno, ya sabemos a quién sí le apasiona la radio. Y bueno, pues tenemos oportunidad de escuchar. ¿Qué ha sucedido en Montemorelos? Que un año después de Sabinas ellos también se estrenan con sus radios este, regionales también, por decirlo. Radio Naranjera. Radio Naranjera desde Montemorelos para todos los que nos están escuchando. Un saludo desde Montemorelos, Nuevo León. Se escucharía <laughs> en la radio en aquella época. Yo quiero agradecer primeramente si me permite servir a, a Radio UDEM y desde luego a tres museos por, por este momento de, de celebrar los 100 años. La radio... Tiene un objetivo muy importante que es la comunicación. Me preocupa cómo nos vamos a comunicar dentro de 100 años, por si llego a, a, a ver, eh, será por la mente, será a través de un chip, cómo será, eh, me sorprende. Pero hoy los muchachos, los jóvenes, como dice Héctor Jaime, se sorprenden de cómo escuchábamos la radio. Hoy los muchachos se sorprenden de que teníamos que levantarnos a darle vuelta a una perilla. Me preguntan, ¿no había control? No, no había control y había pocas estaciones para escuchar. En Montemorelos empezó la XRN, Radio Naranjera, en la banda corta de AM, el 28 de julio de 1967. Era un día soleado. Me acuerdo que yo era un jovencito y fui a la inauguración. Montemorelos iba a tener radio. O sea, pasamos de ser un pueblo a ser una ciudad importante. Ahí estuvo el gobernador, don Eduardo Olivas Villarreal, el presidente municipal, un cronista, el maestro Carlos Treviño Quiroga. Y desde luego estuvo el presidente de la, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Armando Fernández, ubicado en el Desagüe, en Montemorelos, un lugar donde ciertamente desagua las, eh, todo el, el escurrimiento que hay sobre la parte de la Sierra Madre. Eh, el fundador fue de don Clemente Serna y en 1968 la adquiere eh, don Jorge Gámez, que todavía sigue siendo como dueño. Y bueno, hoy ya como grupo más eh, comunicaciones. Eh, genera una comunicación hacia la, toda la población, que era lo más importante. Antes de la radio, nos enterábamos por el telégrafo o por la carta si había el huracán atacado Tampico y cómo estaban los familiares. Teníamos que hacerlo a través de telegramas. Cuando llega la radio, pues ciertamente la abuela, los papás, los niños, las tías estaban en torno a un aparatito. Escuchando lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo. Y eso cambió la mentalidad de la gente de Montemorelos, puesto que ya sabíamos si en el Pito Real había muerto una persona, o acá en Fuera Vacas, o en el Galeme había boda, o había una fiesta, o había un baile. Si había una coleadera en el Rancho Escondido, bueno, nos damos cuenta a través de la radio. Y toda la gente se congregaba, si iban a jugar béisbol los de eh, Cañas contra los del Bajío. La gente se daba cuenta, y, y era a, a nivel local una forma de comunicación interna, pero también una, era una forma de difusión de los músicos del pueblo. Y así el tropical impacto, así el grupo modelo, empezaron a competir con los grupos de Allende, con los de Linares, y se empezó a dar un intercambio de música regional, que era muy importante, que se difundía la polca, desde luego el guapango, el chotis y, y el corrido. Eran, eran líneas que se estaban generando constantemente en la radio y que la gente seguía con mucha con mucho entusiasmo. Programas de aquella época eran Comiendo con el tío, Acá en el Norte, Cuerdas de Oro, La Hora de Pedro Infante, Sinfonola Mexicana, La Hora de los Corridos y todavía sigue La Hora del Guarachazo. Imagínense la hora del guarachazo. O sea, es música para bailar, polca, redoba, choutis y levantar polvo. Era la hora en que todo mundo disfrutaba alrededor de mediodía. Todo mundo estaba haciendo algo pero disfrutando de la música. Así la RN dio paso a una estación más, la XCWD, eh, Ding Dong, era el eslogan el, el, el de ello, en, en AM, el 12 de septiembre del 69, y en el 2013, ya muy reciente, se convierte en banda de FM, que ya explicó Polo muy, muy claro cómo es esto de la AM y FM. En julio de 1983, Radio Nuevo León, Radio Gobierno, luego como Radio Nuevo León, con un perfil cultural para toda la comunidad. Hoy nos estábamos comunicando distinto, hoy teníamos música distinta y bueno, hay una época muy importante que se da en, en, en México, en todo el país, incluso fuera de, de, de México, en, en Dominicana, en Venezuela, en Nueva York, en Estados Unidos, se escuchaba la imaginación de los personajes que surgían de una mente brillante, de un pelado, diríamos, en el rancho, del rancho escondido de Don Rosendo Cañas. El bate don Rosendo nace en el rancho escondido, luego se viene a Monterrey, trabaja de mecánico, luego se incorpora al área de, de tornillos, de, de la fundidora, y de ahí se liga a la radio y crea más de 200 uh, radionovelas que tenían pegada a la gente como imán a la radio. Imaginémonos eh, hoy, hoy en día las, las, las telenovelas. Eh, 150 capítulos y pueden llegar hasta 200 y quizás 300, y si es exitosa. Porfirio Cadena, 3.900 capítulos. 3 no, en 21 series. O sea, y era una, era una serie de personajes que, que nos tenían metidos en la radio porque todo se hacía de manera doméstica. O sea, con, con, con objetos generaban la ambientación de los caballos, el ruido. Y siempre estaba ligado Porfirio al amor, al dinero, a las revanchas. Quizá por qué? porque Rosendo quedó muy joven, eh, eh, huérfano a los 16 años, genera un personaje que surge precisamente cuando matan a su papá y al tratar de defenderlo le sacan un ojo. Y da la identidad cultural que esperaba la gente, la, eh, la sencillez de su lenguaje, la ubicación de los, de los espacios, el, el bandolero del guajuco. El de, el de la serie borrascosa de Porfirio Cadena. Entonces, genera una expectativa en la gente, no en Monterrey, en muchos países del mundo se estaba escuchando Porfirio Cadena, con Petra García, con Lino Huetrón, con el primer, eh, hoy diríamos, eh, de eh, homosexual, este, eh, Chinto de la Rosa. Esa, eso que generaba competía con las lágrimas del derecho de nacer, con Chucho el Roto. Y con el mismo Calimán, porque escuchaba la serie Calimán cuando decían los personajes en, en la voz de Solín Fulanito y tal, y, y en, en la voz de Calimán, el propio Calimán. Yo me lo imaginaba con un turbante ahí en la radio. O sea, era fantástica aquella época, la época de oro de la de la radionovela en México. Estuvo muy impulsada por Rosendo Cañas. Más de 200 series de, de, de personajes, de momentos. Y, 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 en, y con el sello norestense, con, con, con la voz eh, golpeada de Porfirio Cadena, con la voz rasposa de Lija, de María Eugenia, en fin, esos personajes nos daban identidad y nos... Y nos eh, era como, como Pancho Villa, pero sin ejército, que defendía a los, a los pobres, un tanto como Chucho el Roto, pero muy norteño, quizá que, como Agapito Treviño, caballo blanco, pero un personaje que campeaba en la montaña, que todavía gente sigue buscando la cueva de Porfirio y Cadena donde tenía el tesoro escondido. En fin, tanto nos dio la radio en, en, en estos 100 años, tantas emociones, tanta unión en la familia, eh, tanta diversificación de la música, porque se escuchaban los tangos, igual se escuchaba la música norteña, y se generaron personajes en la RN, don Carlos el Norteño. Marta y Dalia Zamora con sus noticieros, que la gente los identificaba, y los programas infantiles, la Hora de Miguelín y Peluchín, dos personajes eh, de, un, de un señor ventríloco que los niños seguían los domingos a las 7 u 8 de la mañana. Entonces la radio estaba metida en todos los hogares, servía de fomento cultural, aún sin saberlo, y nos daba una fuerte identidad. Ahorita escuchar La Burra de este, escuchar eh, canciones muy nuestras. Pues nos hace sentir más norteños y desde luego más mexicanos. La radio finalmente se quedó entre nosotros y después de 100 años, hoy felizmente lo celebramos. Pues muchas gracias. Yo quisiera, para una última ronda, si algo les quedó pendiente de decir, cada uno tiene como dos minutitos. ¿Sí? Dos minutitos. Dos minutitos. no, no perdón, de este lado, acá está. perdón, Sí, pues efectivamente, este. Eh, la radio es un fenómeno impresionante, es un fenómeno social que ha sobrevivido a toda la modernidad. Ahorita cualquier persona se puede conectar con Spotify a, tra a tener música las 24 horas y de, su de la mejor música del mundo. Cualquiera puede sintonizar una estación de radio en cualquier lugar también de la, de la Tierra. En fin, la televisión... En estos momentos viene de bajada, viene cayendo. Las estadísticas de los ratings de televisión vienen de picada desde hace más de tres años y la radio se está reposicionando. Es algo increíble, porque el ir, hay personas, como en mi caso, yo no puedo manejar, no puedo salir a la carretera si no voy escuchando la radio. No sé qué, no, 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 yo creo que es una herencia de que así lo hacía mi padre, pero yo siempre tengo que escuchar radio por este, cuando voy conduciendo por carretera. Entonces, esto le ha permitido a los grandes embates por ejemplo del internet, en donde el internet le, le, hay, hay forma de escuchar y de ver cualquier programa en cualquier lugar del mundo. Creo que la radio se está reposicionando y aquí lo tenemos un fenómeno increíble este, que se está reflejando en, en multimedios que es la, en este momento no es comercial, pero es la la, la, la empresa más uh, exitosa en este momento la que tiene más rating con decirles nada más que en sus números oficiales ellos traen más de dos millones de casas en donde llegan en radio y televisión dos millones de casas en un área metropolitana como de monterrey así como la nuestra de que son cinco millones de habitantes quiere decir que todo mundo se conecta alguna vez en el día con esa empresa es un, es un fenómeno verdaderamente asombroso que en méxico no lo entienden. ¿Cómo le han hecho para llegar? Porque ellos tienen para todos los gustos, alguien que hace payasadas, alguien que dice noticias, alguien que, en fin. Tienen mucha inteligencia y ese es el, el fruto de don Jesús Dionisio González Chuchonicho, un gran marinense que vino aquí atraído, dejó el negocio de los, de los transportes de sus familias, vino atraído por, por el ingeniero Tárnama y estuvo este, atento a todo lo que hacía todo el día y estaba fuera de la estación hasta que lo dejó meterse y él después, en el año del 30, ya se instaló. Muy bien, muchas gracias. Armando. Los aniversarios sirve precisamente para ello, para recordar y, y reconocer. En el caso de la radio, en su centenario, pues de, digo, Linares debe de sentirse enormemente orgulloso de que tres grandes pilares de la radio, pues obviamente contribuyeron a su modernización. Ya lo decía ahorita con la familia Escárraga, o bien con Vargas Gómez, o bien con don Clemente Serra Martínez. A los tres en vida se les reconoció, se les entregó la Tambora de Villaseca. Igualmente, y este, este, este señalamiento me lo hacía Polo, en, en, en cuanto a Don Chucho Hernández, que también durante mucho tiempo manejó codazos, que verdaderamente fue un programa que comunicaba y, y, y ataba un montón de problemáticas, era de Linares y a él también se le entregó la tambora de Villaseca. Realmente yo creo que Linares no fue injusto con quienes se distinguieron en esta historia de la radiodifusión. La XR ya tiene ahora competencia con el gobierno, tiene Radio Gobierno, tiene otras, tiene otras difusoras, pero realmente ha evolucionado muchísimo. Pero a mí me gusta un poco este, ver el lado romántico de la radio en esos años que, eh, que, que narro, que fue la década de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, donde la gente estaba angustiada. Y estaba deseosa de saber cualquier cosa que ocurriera en el mundo, y para ello la radio en, en el medio rural, que es en, este, en este momento quiero, quiero representar a los 70 ejidos que tiene Linares y a los 500 ejidos que tiene Nuevo León, porque realmente eh, ahí no hay necesidad de que llegue el periódico, están escuchando desde temprano la hora, las, los sucesos y los, a, los acaecimientos que existen en el pueblo, verdaderamente. este mi reconocimiento a Radio Udem por este programa, que de alguna manera u otra es un justo testimonio de reconocimiento a quienes se han distinguido en este medio de comunicación tan importante que es la radio. Don Clemente Serra Martínez, Joaquín Vargas Gómez, y por supuesto a la familia que definitivamente legaron a México y en especial, por supuesto, a la memoria histórica de Linares, todo un legado de aportación a este importante medio de comunicación que es la radio. Felicidades a, a, a todos los que están y concurren a ello. Este realmente es la intención, Elvira, de hacer ese reconocimiento y nosotros lo hacemos. Es muchísimo lo que se pudiera hablar de los muchos buenos locutores que ha tenido Linares no solamente en México sino tomaron por asalto a Chicago, a Nueva York, a la frontera y bueno, ahí están. Muchas gracias, Armando. Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, este, cierre a tu participación. Sí, mira, yo creo que estamos en una deuda con, con Don Constantino de Tárnava. Eh, una callecita de menos de 200 metros, lleva su nombre allá por el obispado. Eh, le acaban de poner ahora el, el gobernador actual, Samuel García Sepúlveda, el, este, este, el día 9, una placa lamentablemente de, de latón, debe ser una placa de mármol definitivamente, pero yo creo que le, le demos una estatua, ¿eh? y yo creo que entre todas las eh, compañías que existen aquí de radio, todos los, los grupos radiofónicos y la gente que ha pasado por la radio, las escuelas de conciencias de la comunicación, yo creo que todo el mundo podemos aportar algo para que se haga esa estatua. Es un héroe civil, don Constantino de Córdoba, pero Constantino de Tárnava es, es un héroe civil, ¿por qué nada más acordarnos de los militares o de los políticos? Merece una muy buena calle, una buena avenida, pero también una estatua. Y yo creo que toda la gente que se mueve alrededor de la radio, este, o nos movemos alrededor de la radio, debemos de colaborar en, en ese intento. Se los dejo ahí de, de, de idea y ojalá eh, constituyamos algún patronato de alguna manera. No esperemos que el gobierno los haga todo. Yo creo que la sociedad civil en ese sentido puede participar y, y claro, colaborando con las autoridades en ese sentido. La importancia de la radio es enorme. Yo traigo una aplicación aquí en el celular. De, se llama Radio FM y trae treinta y tantos mil estaciones de radio de todo el mundo. De tal manera que yo le pico a Vietnam y me, en, el, en el instante me salen estaciones de Vietnam eh, o de Angola o de Panamá o de eh, Colombia. Es una, una maravilla. Lo que tenemos ahora, claro, gracias a estas eh, nuevas tecnologías y demás que se pueden enlazar. Creo que es la gran penetración de la radio, es tremenda y, y cómo olvidar esas aportaciones, lo que ahorita mencionaba José Jesús Martínez Perales, de, de, del Bate Ocañas, del Bate Calderón también, que, que, que están que casi una competencia porque escribían los, los, los guiones radiofónicos a diario y estarlos escribiendo, mantener programas a diario era difícil y lo mismo las radionovelas. Esto, aquí estuvo Pepe Peña también un gran, un gran humorista que hizo en la XCT la azarosa y aventurera vida de Agapito Treviño, que, que fue un exitazo, todavía lo tienen aquí en la XCT y lo pasan de vez en cuando, son menos de 40 capítulos, pero y contribuyó a, a, a el mito de Agapito Treviño siga persistiendo en, en, este, en este estado. Es un, un mito, pues, Agapito Treviño, Caballo Blanco, era un raterillo de poca monta que ni Caballo Blanco traía, pero eso, eso es uno de los mitos, mitos más persistentes que tenemos acá, como no, no el ojo de vidrio, o a nivel nacional Calimán, Chucho el Roto, el Monje Loco para los, los que allá en los años 50 es escuchaban, el Monje Loco era escuchadísimo por la gente mayor ¿verdad? de aquella época, y muchas otras, este, eh, el vámonos para Barretosa aquí en, 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 en Monterrey. El eh, y, y, y el molcajete, que era, lo dijimos, cholita y albino. Eh, bueno, y, y recordar que don Constantino hizo la primera radionovela en, en México y en América Latina. La Torre de Londres, él escribió y la actuaron ahí sus, sus amigos y compañeros. Además cantaba, pero para que no lo reconocieran, este se ponían un antifaz y el hombre el antifaz negro y cantaba. Acuarelista muy bueno. También fotógrafo excelente, o sea, don Constantino es un, un gran personaje que hay que quererlo, que hay que amarlo por todo ese legado que nos dejó, ¿verdad? Definitivamente yo creo que estamos, y muchas gracias a Ludem por todo este tipo de, este tipo de situaciones, que, que, que estos homenajes que se, que se nos presentan, ¿verdad?, y que debemos este, seguirlos impulsando de alguna manera, no nomás quedarnos en el ritual temporalero, porque ya, ya que tocó el efeméride es cuando lo vamos a tocar, no, debe estar presente siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras actividades culturales, definitivamente. Muy bien. Pues ya escuchamos hace un momento al cronista de Montemorelos hablando con, con este apasionamiento que trae el recuerdo, las voces y los programas que escuchó cuando pequeño. Pero bueno, vamos a, a, a cerrar, José de Jesús. Gracias. Sí, eh, repasaba, y aquel que de tus mieles quiera que pague con brillantes tu pecado, vende caro tu amor aventurera. No, no podemos entender a Agustín Lara sin la radio. No podemos, no podemos bailar el mambo número 8 sin Pérez Prado, pero no lo podemos entender sin la radio. La radio cre, pudo haber creado en estos 100 años muchos ídolos para la gente y generó sensaciones placer en las personas que lo escucharon. ¿Cómo explicarnos ahorita en los recientes a Vicente Fernández sin la radio, a Paquita La del Barrio, a los Tigres del Norte, al poder del norte, bien del norte, bien nuestros. ¿Cómo entender esos grandes capitales que se hicieron en torno a la música si no fue a través de la radio? Fue el gran detonador, porque mientras quizá los músicos estaban en su casa, alguien los estaba transmitiendo, estaba transmitiendo su música y alguien estaba bailando y disfrutando de una polca, de una redova o de una canción romántica, disfrutando. Quizás estaba metiéndose en un mundo fantástico cuando escuchaba a Jorge Negrete eh, con su voz eh, extraordinaria. Entonces generó a placeres en las, en las personas, generó gusto, detonó la cultura en, en el norte del país y en el mundo entero. La radio aquí en, en Monterrey pues es, se sembró como semilla y sigue hoy difundiendo. Quizá hoy le toca a UDEM encabezar este reconocimiento a, a Tárnava y que nos convoque a todas las instituciones para, para hacer este, esta estatua, este monumento que le debemos... Eh, para reconocer. Si no entendemos, si no investigamos nuestro pasado, no entendemos nuestro presente y menos nos proyectamos a su futuro. Agradecerte, Elvira, agradecer a Tres Museos y desde luego a UDEM por este momento de compartir y reflexionar cómo fue la radio que influyó en, último, en estos últimos 100 años a toda la población del mundo. Muchas gracias. Yo quisiera despedir esta primera mesa de aportación comentando que el fenómeno de la radio es un fenómeno mágico, nos da identidad, nos da eh, comunicación, nos informa, nos entusiasma, nos hace vivir grandes experiencias. Pero esto no hubiera sido posible sin la gran generosidad de Constantino de Tárnava, que no solo tenía ingenio, sino diversas actividades que lo acercaban al mundo de la cultura. Y como bien lo dijo, pudo haberse hecho rico. Sin embargo, decidió no dejar en Monterrey y vivir una vida plena. Y tal vez esos personajes que el éxito no lo miden por dinero son los que mayormente han estado olvidados. Y es cierto, este homenaje, esta serie de mesas van dirigidas precisamente a ver cómo la, la radio ha impactado nuestras vidas a través de la cultura, a través de la información a través del legado que han dejado estas generaciones. A nombre de Tres Museos y Radio UDEM, les agradecemos mucho su presencia esta noche y los invitamos a seguir estas cuatro conferencias que faltan del ciclo de la celebración del Centenario al Aire desde Nuevo León, Centenario de la Radio en México 1921-2021. Hasta luego.